Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy es uno de los videos más especiales que he hecho en mi canal en todo este tiempo. Y es porque les quiero anunciar de mi nuevo proyecto aquí en Austria. Y se trata nada más y nada menos que 212 Latin Shop. Es mi primera empresa fundada por mí misma, yo solita. En realidad es porque es una Einzelunternehmen en alemán, eso es una empresa individual. Por eso estoy yo sola en este proyecto, pero se trata de una tienda online de productos venezolanos en Austria. Por primera vez, no sé si en la historia, porque eso es exagerar, pero por primera vez desde que yo estoy aquí, existe una tienda de productos venezolanos totalmente importados de Venezuela a Austria. Son productos que están siendo importados aquí a Europa para poder ofrecer a todos los venezolanos la sonrisa de que ahora tienen sus productos favoritos. Estamos ofreciendo en nuestro primer pedido, nuestro primer catálogo de productos. Estamos ofreciendo desde Tony, señores, hasta Flips, Galleta Club Social, Dalvito, Cerveza Zulia. Mucha gente en Venezuela le encanta esta cerveza más que la Polar o la Polar y esta. Pero yo, porque no tomo así y nunca he tomado en Venezuela y no sé cuál es la diferencia, pero la gente ha amado ver esta cerveza de nuevo. De hecho, el primer pedido fue como de 6 cervezas y yo, Dios mío, pero en serio uno a veces no se imagina qué es lo que le gusta a la gente. Con este negocio, de verdad que he ido entendiendo mucho a la comunidad venezolana, mucho más a la latina, porque también hay muchos latinos que no son venezolanos, son colombianos, peruanos, pero les gustan nuestros productos. Como a mí me encantan los productos de Perú, por ejemplo. Y ahora que tienen la oportunidad me preguntan, Jessy, ¿cuándo vas a traer esto? Y no sé qué. Y ahí voy poco a poco. Pero este es un proyecto hermosísimo porque, señores, o sea, en serio, poder dar esta posibilidad es algo que me llena tanto de orgullo. Ustedes no se imaginan. Esto no lo hago ni por dinero, esto yo no lo hago por nada. O sea, en sí es un proyecto que se me ocurrió, lo empecé a hacer y lo hice. Y lo único que yo me imaginaba en mi mente antes de lanzarlo era lo felices que iban a ser los venezolanos cuando pudieran tener un Toddy en su mesa, una Club Social. Miren esto, tenemos Galleta Club Social aquí en Austria. Nada de esto había estado en esta ciudad. Sí hay empresas que a veces traen cosas y se las llevan otra vez, o sea, solo por temporada. Pero por primera vez es una empresa totalmente venezolana ofreciendo los productos de nuestro hermoso país. Así que nada, les voy a dejar los links por aquí abajo para que vayan, nos visiten. Si no vives en Austria, visítanos igual, danos like en Instagram, en Facebook. Tenemos hasta un TikTok que le voy a estar dando en movimiento poco a poco. Pero síganos y apóyennos porque es un proyecto de aquí, desde Latinoamérica para acá, para Austria, y con todo el cariño del mundo. La empresa se llama 212 Latin Shop. ¿Por qué se llama 212? Porque cuando yo era chiquita, les voy a contar esto rápidamente. Yo siempre soñaba con vivir en Caracas. Yo soy del oriente de Venezuela. Entonces yo decía, yo viajaba a Caracas, mis tíos vivían allá, trabajaban que sí en la Asamblea Nacional, que sí en Corpoelep, que no sé, en la orquesta. Y yo decía, Dios mío, algún día yo voy a vivir aquí. Y cuando yo crecí y me gradué del colegio, lo primero que yo hice fue agarrar mis macuntales, como decimos en Venezuela. Me fui a vivir a Caracas. De hecho, mis papás fue como que, mira papá, yo me voy, ah, ok. Y mis papás siempre me han apoyado mucho, eso se los agradezco, porque ellos siempre han dejado que yo decida como lo que quiero, y eso me ha hecho ser como seria en mis cosas, y si yo lo digo y lo hago, tengo que responsabilizarme yo, y eso me ayudó mucho. Mis papás, ok, bueno, váyase. Y me fui a Caracas, y el código de número telefónico de Caracas es 212. Si tú quieres llamar de cualquier parte de la ciudad a Caracas, tú tienes que marcar 0212. Y de verdad que, o sea, para mí significa mucho el 212, porque 212 hizo mi sueño realidad. Yo en Caracas siempre quise ser actriz y estar en la televisión. Lo logré, estuve un tiempo en una novela. Yo quise en Caracas tocar en la orquesta, en el Tercer Carreño. Lo logré, entre la Filarmónica de Venezuela. Me quise graduar de una universidad prestigiosa. Yo siempre veía en las telenovelas que si la Universidad Santa María, la Católica, la Metropolitana. Me gradué de la Universidad Santa María. Caracas, de verdad, a mí me abrió las puertas al mundo. Y gracias a Caracas estoy aquí. Y yo, o sea, yo digo 212 y me suena a Caracas. Yo digo 212 y me suena allá a Petare, a Los Ruices, a, no sé, al Este, a Latillo, a todo.
Para mí 212 es un pedacito de Venezuela aquí en Austria y en mi corazón, y por eso le puse 212. Habían otros nombres, había gente que me decía Canaima, no sé qué. Hice una votación al final, la pusimos y me dijeron, ni se te ocurra Canaima. Yo no sé por qué, yo quería Canaima, pero después descubrí 212 y dije, es verdad, 212, mi Caracas. Y ahí se quedó, aparte que en alemán se pronuncia super cool, Schweizwolf. Y yo dije, esta fue, aquí estamos. Yo estoy muy feliz de verdad con este proyecto. Más que cualquier cosa, este proyecto es para la felicidad de todos. Estamos importando estos productos con todo el cariño del mundo. Y yo sé que a la larga va a mejorar, va a ser, o sea, lo del COVID, lo digo por lo del COVID, va a ser mucho mejor, mucho más grande. Tengo muchos proyectos con 212 que ni se imaginan y pronto van a estar saliendo. Pero por ahora eso. Me encuentro muy feliz en esta etapa de mi vida, chicos. Espero que de verdad vayan a visitarnos, nos apoyen mucho, porque no se trata de Venezuela, se trata de Latinoamérica. Ustedes cada vez que vean un latino haciendo algo aquí en Austria o en Europa o en Estados Unidos, apóyenlo mucho porque, wow, o sea, ustedes no se imaginan, bueno, los que están fuera, a lo mejor no se imaginan lo difícil que es aquí lograr hasta el idioma. Imagínense llegar hasta este punto de ya tener una empresa solita, responsable todo el 100% de ti. Es una cosa, bueno, pues que hay que bailar joropo, como decimos en Venezuela. Entonces, apóyenlo mucho, y no solo a mí, a todos los latinos que ustedes vean en Alemania, en Suiza. Hay demasiada gente haciendo cosas increíbles y necesitan nuestro apoyo. Así que bueno, chicos, esto era todo lo que les quería contar por esta ocasión del nuevo proyecto 212 Latin Shop. Estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Sigo por Instagram, cualquier información que necesiten de lo que es mi canal, como siempre. Estudiar en Europa, las universidades, todo. Me pueden escribir. Tengo aproximadamente unos 24 mensajes en este momento en mi Instagram de respuestas que necesito dar. Pero los veo y les voy respondiendo a cada uno. Nos vemos, chicos. Los quiero mucho y no olviden que tienen, y se los digo yo, que seguir luchando por sus sueños. De verdad que es algo que no se explica y no se puede decir en palabras lo satisfecho que te sientes al hacer tus sueños realidad. Y a eso los motivo siempre. Los quiero mucho y los veo en una próxima oportunidad. Chaito.